que voy a intentar, si nos queda tiempo, colgarla del campo de virtual para que podáis utilizarla. Pero si no me diera tiempo, no voy a preguntar nada sobre ello, si no me diera tiempo a presentarlo en la... Bien, pues les paso la palabra a ellos para que comenten cuál ha sido su proceso de trabajo. Si os quiero decir que en este libro, uno de los artículos tiene que ver también con esto, con cine, cine en internet. Exactamente, lo han utilizado, me han dicho, ¿no? Sí. Para sacar información, se llama Cine Fuentes de Información en Internet, panorámica documental y repertorio básico de sitios web. He introducido el disco, el DVD, dentro, en el lector, y he localizado el artículo para que desde él ampliar, si es necesario, lo van a hacer ellos, y acceder a más direcciones web que tienen que ver con el cine. Directamente enlazadas desde el disco. Bueno, pues cuando queráis, adelante. Y gracias por el esfuerzo de preparar. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es el cine en internet, porque como sabemos todos, la información cinematográfica tiene una gran presencia en internet. O sea, actualmente hay muchísimas páginas dedicadas al cine y sus diversos ámbitos. Entonces, nos ha resultado un poco difícil porque, bueno, hay, como ya hemos dicho, hay muchas páginas, y hemos hecho lo que es un poco una panorámica general de lo que podemos encontrar sobre cine en internet, o sea, distintos tipos de páginas que ofrecen informaciones distintas. Entonces, luego también, cuando hagamos preguntas y eso, si alguno conoce algún tipo de página distinto a lo que estamos ofreciendo, pues que nos lo diga y lo vemos. Bueno, pues en primer lugar, hemos elegido las páginas que contienen información especializada en los diversos temas del cine. Que podemos encontrar desde información general hasta puntos más específicos Hemos destacado las páginas Film Affinity, que ofrecen información general, y el doblaje, que contiene información acerca de distintos doblajes de las películas, nombre de actor y actrices de personajes y los actores que los doblan en español. Y nos vamos a meter en Film Affinity. La página en la que puedes encontrar información, los estrenos, y puedes buscar tú también tu propio, lo que quieras, vamos. Sí, más o menos. Los apartados que tiene, pues son, como vemos aquí, estrenos, tiene también películas que hay en cartelera, películas que se venden en DVD, tiene también trailers, críticas, tiene un poco así, es información general. Luego también tenemos los servicios de documentación cinematográfica en línea, que son páginas que actúan como base de datos online, que recopilan todo tipo de información relacionada con el cine. Tenemos Cine.net y Internet Movie Database. Cine.net es una página que sirve de consulta y referencia sobre el cine y sus diversos ámbitos profesionales para construir un servicio de documentación en línea que facilite información personalizada. En la página principal, que es esta que os hemos puesto aquí, podemos encontrar diversas secciones dentro de la cual cada una nos remite a otros sitios web relacionados con los contenidos. Nos encontramos con asociaciones y federaciones, congresos, formación, foro, industria, investigación, películas, profesionales, publicaciones y base de datos, y tecnología documental. La Internet Movie Database es una base de datos online americana que contiene información acerca de la industria fílmica, tanto privada como independiente. Podemos encontrar en ella información acerca de todo tipo de personajes, actores y muchos datos relacionados con el cine. Puedes aquí seleccionar, si quieres buscar películas, nombres, compañías, personajes o incluso frases de actores o personajes, y te busca todo lo que hay relacionado con lo que estés buscando. Luego también hay... Espérate, a ver qué se está... está también, aparte de decir que hay una página privada de Internet Movie Database que se llama Internet Movie Database Pro, que tienes que pagar para suscribirte a esa página, y bueno, la única diferencia es un poco
estúpida, que es que te traduce los títulos de las películas de habla no inglesa a inglés. O sea, es algo que no... Bueno, tío, verás. Luego también encontramos revistas electrónicas que tratan temas exclusivos de cine. Entonces, hemos destacado la revista de cuaderno de documentación multimedia, que no es una revista especializada en cine, pero contiene muchos artículos relacionados con el mundo cinematográfico. Y luego también hemos destacado la página web de la revista Fotogramas, que es un poco, ofrece una versión de la revista virtual, o sea, la misma revista que tiene soporte impreso, y tiene muchas secciones distintas que podemos encontrar. A ver si carga esto. Pero vamos, básicamente lo que tiene en la página web de una revista digital, pues viene foros de opinión, viene apartados de crítica, viene los estrenos que podemos encontrar actualmente, tenemos aquí el cine, apartados de estrenos, carteleras, críticas, luego tenemos secciones dedicadas únicamente a lo que son actrices o actores, tenemos también un apartado de la revista, las encontramos, espera a ver si carga esto, en el apartado de la revista encontramos artículos destacados que podemos encontrar en la revista del mes, también encontramos especiales y galerías de fotos. No sé si carga esto. Nos encontramos aquí los distintos artículos destacados que podemos encontrar en la revista del mes. Y también podemos ver las portadas de otros de números anteriores y de hace años. Luego hemos puesto aquí, para luego el que quiera verlo, porque como haremos el trabajo en el campo virtual y en el grupo Google, hemos puesto dos enlaces más a revistas. Es una revista de cine independiente llamada Autocine y la revista Cinemanía, que todo el mundo más o menos conoce, para que lo quiera ver. Otra página que encontramos son las que dedicadas a las productoras y distribuidoras de cine, que ofrecen información acerca del material que producen o distribuyen. Contienen enlaces a las páginas oficiales de las películas, ofrecen información acerca de los próximos lanzamientos, de eventos, alquiler, próximos proyectos y tiendas online donde pueden adquirir los productos. Hemos seleccionado una lista de algunas distribuidoras españolas y otras americanas. Las españolas son estas: Aurum, Lola Films, Vertigo y Filmax. Y otras españolas: Metro Goldwyn Mayer, Miramax, New Line Cinema y Universal. Y hemos puesto dos distribuidoras, una española y otra americana, para compararlas. Lo deja abrir la web. Claro, dice que necesita... Joder. A ver, dale. ¿Cierto? Dice que no está disponible. Está firmando. Creo que sí. Da errores. ¿Y abrir los dos entonces? Joder. Pues. A ver si está. Yo que sí. Pero vamos, en todas las páginas web de distribuidora viene más o menos lo mismo. Era para compararlas y que vieseis la diferencia, que es prácticamente nula. O sea, sí, está la versión de la Fox española. Y a ver, se viene... Espera, a ver. Bueno, ha cargado de un modo un poco extraño. Tenemos el cine que encontramos en cartelera. También encontramos enlaces a las páginas web oficiales de dichas películas. Y hay trailers. Puedes descargar material relativo a los estrenos. Y luego también tienen un apartado de tienda online y catálogo. Y algunas páginas de distribuidoras les permiten incluso comprar entradas de cine por internet. Pero vamos, en esta no es el caso. Y yo qué sé, a ver. Luego,
copiar y pegar la dirección, la URL, y luego al salir la localizamos a través del locator, del localizador del navegador. Vale. Copiar y pegar y luego entramos por ahí. Luego, pues si copiar y pegar, porque es muy fácil, ¿no? ¿Cuál era Fox? ¿Cuál era? Hasta aquí, foxmovies.com. Luego la tecleamos. Vale. Estamos entrando con el navegador, con el Firefox de Mozilla. Y a lo mejor hay algún problema, pues a veces busca Windows y no lo encuentra. Otras páginas que encontramos son las páginas web de las películas, las webs oficiales de las películas, pero que son temporales, o sea que son eliminadas al pasado de un tiempo. Estos son pues los estrenos, la ves y luego ya pues se dejan ahí. Y contiene información acerca de las películas, imágenes, vídeos, donde puedes descargar también imágenes, fondos de pantalla, y suelen disponer de distintos idiomas. Hemos cogido dos de la película de Quarantine, que es la versión americana de Red, y las hemos para compararlas. Son prácticamente idénticas. Que son iguales, lo único que se diferencia es en el idioma, que una es en español y la otra es en inglés. Y tampoco igual. Tampoco nos deja porque requieren el flash. Pues hacemos lo mismo. Ah, bueno, no lo voy a dejar verlo tanto. Vale. Que bueno, que es eso, que son idénticas y que lo único que se diferencia es en el idioma. Luego también encontramos páginas web que son foros de discusión acerca de cine. En ellos pues pueden los usuarios opinar acerca de temas y debatir, compartir información. Suelen estar divididos según los temas o los apartados de los que van a hablar dentro del cine. Entonces hemos puesto un ejemplo de esforodecine.com, que es una web con muchos temas de debate dedicados dentro del cine. Luego está el foro de la página Fotogramas, que ya hemos visto antes, que también, mira, aquí está la imagen de lo que es el foro de Fotogramas, encontramos películas, críticas, distintos apartados de lo que viene a ser discusión de temas de cine. Este es un ejemplo dentro de la sección críticas, los temas en los que podemos encontrar más o menos. Y lo hemos destacado en el apartado de cine de la web Dreamers, que es un apartado que nos ha parecido curioso porque mezcla, pues es como un foro en el que la gente sube las propias películas, o sea, sube las películas con una crítica. Podemos encontrar dentro de cualquier película, por ejemplo esta de aquí, los usuarios suben las películas con la ficha, tanto el título original, la duración, el reparto, incluyen la sinopsis de la película, una crítica personal, y en algunas películas incluso ponen un enlace al tráiler, que tampoco nos deja verlo, pero bueno. Y aquí la gente puede opinar y van compartiendo sus críticas y debates en torno a distintas películas. Luego dentro del apartado de cine también tenemos un apartado de personajes y autores donde los usuarios suben artículos relacionados con distintos directores o actores de cine o incluso personajes de películas, como estamos viendo aquí. Y es como son artículos que los puede subir cualquier usuario y luego pueden opinar las distintas personas. No es necesario estar registrado para poder acceder a todos estos contenidos, pero sí necesitas registrarte si quieres subir películas o opinar. Luego también encontramos listas de distribución, que las hemos estado hablando anteriormente en clase, y hemos destacado la lista Cinedol, que también hemos hablado de ella, en los que los usuarios aportan información y reciben acerca de producción, postproducción, distribución, exhibición, difusión informativa, formación, investigación cinematográfica y conservación y recuperación del patrimonio cinematográfico. No nos vamos a meter en la web porque ya la hemos visto en clase anteriormente. Y hemos puesto, por ejemplo, de otro ejemplo de lista de distribución, la de la web La Butaca, que es una web de información de cine. Y lo que se diferencia, por ejemplo, esta lista de distribución de la de Cinedoc, es que esta web es de libre acceso. Cualquier persona puede leer los mensajes publicados. Y te puedes incluso suscribir libremente, pero los usuarios no dejan aportar y enviar mensajes. Solo los administradores pueden enviar mensajes. Entonces es una diferencia frente a la de Cinedoc, en la que tienes que estar registrado para poder recibir y enviar mensajes. O
Otra página web son los portales, que son sitios web que ofrecen a los usuarios el acceso a diversos recursos y servicios como foros y chats, buscadores, aplicaciones, noticias, etc. Bueno, en Internet tenemos varios tipos de portales. Están los portales generalistas, que contienen información variada, destinados a todo tipo de públicos, y los temáticos, que están dedicados a un público más concreto y contienen información de un sector específico, como puede ser deporte, música y, en este caso, pues, de cine. Dentro del cine en Internet encontramos también portales de ambos tipos. Existen secciones generalistas dedicadas al cine, como es el caso de Terra, o encontramos portales donde se recoge servicios dedicados únicamente al cine, cine patar. Bueno, este es el portal de cine de Terra, por lo que nos deja ver de él, y encontramos distintos servicios, como puede ser información acerca de los estrenos que hay actualmente, los trailers. Podemos encontrar también crítica, tienda en la que nos informan de las novedades que han sacado en DVD, y podemos incluso comprar entradas de cine. También encontramos encuestas y foros también de opinión. Y este es el portal de Cinépatas, que es un portal especificado directamente en cine. Que Terra tiene muchos más, tiene más apartados aparte de cine, y este es exclusivamente de cine. A ver si nos deja verlo. En el portal este podemos encontrar un buscador, que es una opción que incluye en todos los portales. También tenemos enlaces a otra web, como tenemos aquí de datos, bases de datos de cine, cortometrajes, trailers. También encontramos galerías de imágenes y foros, distintos foros de opinión. Otras páginas son las páginas destinadas a los premios cinematográficos de cine, que en este caso pues hemos cogido los Oscars y los Goya. Contienen información acerca de los premios, la historia, las nominaciones, los ganadores de ediciones anteriores, etc. También se encuentra la gala y resúmenes, e incluso en algunas páginas tienen más, son más vistas que la televisión en Internet. Algunas. Destacado las de, como he dicho, de los Oscar y los Goya, que están eOscar.org, que son los Oscar de la Academia de Hollywood. En ella encontramos diversos apartados como la historia de los miembros de la Academia, miembros actuales de los miembros, historia de los premios, noticias y el calendario de eventos que tiene lugar con el motivo de la gala. Otra es la Academia de Cine, que son la página de los Goya, que esta web tiene apartados similares a la página de la Academia de los Oscar, pero de los Goya. Y bueno, ahora ha crecido la popularidad de páginas web que ofrecen películas online en Internet. Y nada, decir que las ponen de manera gratuita. La propia página web no contiene las películas, sino enlaces a páginas de reproducción de vídeo, como puede ser Megavideo o Veo. Y no se hacen responsables de que las páginas que contienen las películas no dispongan de los derechos de reproducción a autor de las películas. De hecho, suelen informarte al principio de la web con un aviso para si aceptas ver las películas, que luego no les cargues con la culpa. Y nada, bueno, las conocemos todos, pero hemos puesto algunas. Son páginas que nada, ofrecen películas tanto de estrenadas ya como estrenos de cine. Aquí tenemos películas. Estas son las novedades. Luego dentro de la página encontramos películas divididas por género,
o también las encontramos según los estrenos de cine. Ya, no hay mucho más que decir de este tipo de páginas. Luego también Internet ha favorecido a las personas que quieren dedicarse al cine, porque mediante Internet podemos divulgar la producción de nuestras propias películas y los cortometrajes. Incluso hay festivales que se dedican a premiar cortometrajes por Internet, como es el caso de No Todos Filmfest, que es un festival en el que tanto el jurado como los participantes colgan sus cortometrajes en Internet y los puedes ver en la web. Lo que pasa es que como estamos teniendo problemas con el flash, pues nos salen las páginas sin poder ver las imágenes y tal, pero pues tenemos aquí los distintos cortos para poder verlos o de ediciones pasadas. Y luego por último vamos a decir que también ha servido Internet para aquellas personas que quieran dedicarse a actuar o dirigir. Hay páginas que permiten encontrar casting y para nada, y no necesitan siempre, o sea, estas páginas no buscan siempre profesionales, indican lo que buscan en cada momento. A veces son gente sin experiencia o en otros casos buscan personas más preparadas dentro del ámbito de tanto la actuación como la dirección de cine o producción. Encontramos, puedes publicar tu propio casting en caso de que estés buscando personal o puedes ver los castings que hay puestos. Y nada, no hay mucho más que decir. Yo quería decir que las páginas de internet no son más de una forma de promocionar la película y eso, que es una forma de anunciar, de que la gente se interese acerca de las películas y poder ver la información, y eso es una forma de anunciar la película para que vayáis a verla. Básicamente esto es así. Bien, entraros en el disco para ampliar todavía un poquito más, por lo menos para que sepáis dónde están los enlaces. Bueno, este PowerPoint lo voy a colgar en el panel virtual. ¿Tenéis que darme alguna cosa más? Aparte de la grabación que estamos haciendo. Colgaremos el trabajo este. Ah, muy bien, eso. Que viene ya más link y tal para lo que quieras. Vale. No lo tenéis en el pendrive, o sea, me lo envíes por correo. No, porque además te he visto que tiene rata, ya lo corregiré y lo perfecto. Entonces me lo enviéis en esta semana. En el grupo V. Para que lo tengáis a disposición para el examen. Además, lo único que voy a pedir es un comentario, que le toque. Bien, entonces ese es el artículo, Cine y Fuentes de Información, que ya lo han citado ellos el libro en general. Si vais avanzando la página, veréis que hay enlaces, sigue así un poquito más. Vale, entonces están estructurados los enlaces, están estructurados por ámbitos temáticos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tenéis enlaces en relación con portales, tenéis enlaces en relación con formación e investigación. Es ir haciendo clic en cada uno de los ámbitos marcados, ¿no? Tenéis enlaces sobre formación e investigación, que lo acabo de decir, sobre fuentes de consulta, sobre metodología del trabajo, sobre producción multimedia, sobre todo el proceso de documentación en una película, sobre bases de datos, sobre revistas, hay un poco de todo, ¿no? Revistas, premios, foros de discusión, portales, chat, es un poco lo que han planteado también ellos, quizá con algunas direcciones más que lo que han mencionado ellos, ¿no? Es decir, que esto lo comento para que ampliéis, para que completéis lo que ellos han mostrado. Dale a uno cualquiera, aquí, para que veamos. A ver, espera. Dale clic ahí. ¿Veis esto? Es un artículo. Fijaros, esto es un. Los cines alfabí. A ver, por favor. Ya. Los cines alfabí, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ahora los cines alfabí? ¿No veis a los cines de Atenas de versión sobre inglés subtitulada? En la calle Martín de los Heros. Hay uno que está en.
Sí, no, pero antes del Renoir, que hay en Martín de los Heros, y exactamente enfrente de la librería 8 y medio. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Golem, es el título de una productora distribuidora. En realidad se llamaba Alfabil, la famosa película de Jean-Luc Godard. Y en el año 92 yo propuse, porque hay un centro de documentación en el primer piso, encima de los Golem, en esas ventanas que hay arriba, hay un centro de documentación que se llama Alfabil. Entonces en el año 92 yo les propuse automatizar todo el centro, introducir ordenadores, 4 o 5 ordenadores, generar bases de datos y tenerlo todo pues como sistematizado y fácilmente recuperable, localizable, ¿no? Y es este artículo, que bueno, ¿veis? Información de documentación, Alfabil, Gómez Mesa. Entonces, bueno, que os lo pongo ahí como acceso a un a una posible pues automatización de un centro de documentación. Bueno, y así está todo, ¿no? Es decir, si entráis en ese artículo podéis acceder, ampliar bastante todavía más lo que ellos han dicho, que me parece que la panorámica que han lanzado ellos a mí me parece bastante, bastante completa. Está todo contemplado, faltan cosas, que ahora diré. Yo, bueno, no hemos mencionado chat, pero como yo creo que sabemos todo el mundo en chat. No, pero conviene mencionarlos, aunque lo sepáis. Aparte también estuvimos mirando enlaces a chats exclusivos de cine y no encontramos, porque venían algunos en el libro. Por favor, ¿podéis guardar silencio? Por favor, Mónica, si no, iros. De verdad, pues, tengo un poco de respeto. Cuando tú interviniste, Mónica, aquí, ¿te molestaba que hubiera gente hablando de atrás? Hombre, por favor. Porque esto sí os interesa, o os debería interesar. Me parece a mí, ¿no? A ver, perdón. No, que digo que chat, que no los hemos incluido porque todo el mundo sabemos lo que es, y aparte estuvimos mirando los enlaces a chat que venía en el libro y no, algunos no funcionaban, o no hemos encontrado como tal un chat exclusivo de cine. Entonces, fijaros, ¿por qué no funcionaba? Tener eso en cuenta que es importante. Por eso os digo que cuando citéis algo que está en internet, citar el día, el mes y el año. Porque pueden desaparecer. Este libro tiene ya 2 años, casi, a mi pico. En 2 años la red ha cambiado. Tiene más cosas, habrá cosas que ya que han cambiado el acceso, que no existen, habrá cosas que han desaparecido. Por tanto, eso pues conviene siempre que salga algo, cosa que creo que vosotros no habéis hecho, me parece. Me acabo de dar cuenta ahora. No habéis citado la consulta de los sitios. ¿Cuándo las habéis hecho? Sí. Hemos puesto los sitios que hemos consultado, pero nos falta poner cuatro. Exactamente, es importante, ¿la veis? Porque entréis ahora aquí, vamos a soltar esto, y alguna cosa decís, no funciona. Por eso me ha funcionado un poco más con el link nuestro, porque hemos estado mirando todos y la mayoría no funcionaba. A ver, ¿qué más cosas? ¿Algún comentario más? Yo creo que no nos hemos... Bueno, es que el tema también, ellos iban a hacer una presentación más específica en postproducción de cine, entonces tampoco nos... ¿Ellos quiénes, perdón? Vosotros dos eres, ¿no? Sí. Que lo vais a hacer el miércoles que viene, ya después de febrero, ¿no? Entonces tampoco nos hemos querido meter en profundidad en otros temas. Yo creo que está más o menos todo. Si es que nos ha resultado un poco difícil, porque es que es eso, internet, hay muchísima información acerca del cine, entonces distinguirlo por distintos tipos de... Coge el micrófono, por favor. Por eso, que nos ha resultado un poco difícil a la hora de seleccionar todos los contenidos porque hay mucha información de internet y para dividirlo por distintos tipos de página es bastante complicado. Por eso decía que si alguno conoce algo distinto que no hemos mencionado, pues que si lo dice y tal, podemos meternos y verlo. Porque creo, por ejemplo, pero ya me lo contaron mucho después de haber hecho el trabajo, que hay incluso páginas que los cortometrajes, según los ves, puedes interactuar. Entonces es un nuevo, o sea, puedes elegir lo que va a ir pasando y tal, y eso yo creo que es un otro ámbito de cine que solo se puede ver de momento en internet. Entonces, si alguien conoce el tipo de páginas de esas o algo, pues que lo diga. O sea, son películas con distintos finales. Sí, claro, tú vas eligiendo cuando puedas elegir los finales. Entonces, por eso que hay. Yo tenía un proyecto y luego una aportación para que en lo de los colores de discusión que has dicho, ¿qué pasa de registrarse? Para opinar, sí, o sea, por ejemplo, en el de Dreamers, que era ese de críticas de películas y tal, puedes meterte y ver las películas y las opiniones. Pero si tú quieres subir una película o quieres comentar, tienes que registrarte, pero vamos, es gratuito tampoco.
las películas no... Pero espera, a ver un momento. ¿Y las páginas web donde ponen películas online, si puedes descargarlas? No, Dreamer solo de artículos acerca de películas, o sea, no contienen películas. Vamos, es solo de opinión. Y luego otra cosa es que, bueno, Dreamer, en el YouTube, por ejemplo, yo conozco unos vídeos que me han puesto, que son como los mismos los que leíamos de pequeños, que te dicen, si quieres hacer tal, pásate a la página 3, si quieres hacer tal, pásate a la página 5. Entonces, yo hice unos vídeos, y bueno, lo han hecho aquí con el apoyo, no tiene mucha calidad ni nada, y sobre tanto un vídeo a otro, es como una especie de libro, bueno, si tú puedes seguir para adelante, puedes hablar con gente que sabe algo de tal, puedes hablar con gente, pues sí, lo voy a buscar. Está contemplado, después de la exposición vuestra, a falta de Javier, etcétera, que nos enseñen más cosas, está contemplado todo el cine en internet, como he dicho de otra manera. En internet está todo lo relativo relacionado en sus distintos ámbitos del cine español, del cine mundial. Yo creo que sí. Sí. Realmente sí. Yo he echado de menos una cosa, que no sé si lo conocerá Javier y su compañero. Bueno, ese cine de Ornet que habéis visto es la fase antigua del cine de Ornet ahora. O sea, podéis caer mismo, veíamos el cine de Ornet, está narradito, está diseñado con Joomla, con código abierto, y este es muy antiguo, este es de la... Este es lo primero que hicimos el año... Entonces, por eso hemos cogido el cine web del libro y era lo que teníamos. Claro, podemos añadir, cuando colguemos el trabajo podemos añadir el link. Así se podría hacer, sí. Es que cuando se hizo el libro, claro, no existía todavía este, pero fijaros cómo evoluciona todo, está todo en movimiento, Hace año y medio, hace dos años, no existía. Ahora ya existe. Y dentro de 4 o 5 años, pues habrá otra cosa. Así que la idea es la misma, fijaros que la línea de trabajo es la misma. Ha cambiado el diseño mucho más bonito ahora. Y he dicho de menos también otra cosa. No cito RTV2, o TV2, o sí, porque no sabes lo distraído. No. Canales temáticos donde se trata el cine. Son canales web. Esto es importante decirlo. Sí, lo cito, pero bueno. Lo digo aquí también, decirlo, o citar el trabajo de ellas. Sobre canales web, véase el trabajo de Amanda y compañía. ¿Entendido, no? Es decir, vale, sí. Que quiero que quede clara la idea de que un trabajo no lo tiene todo. Una persona no lo sabe todo. Entonces hay que complementar y completar con otras investigaciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que se debe dejar claro. Por eso Amanda ha dicho, pero nosotros sí lo hablamos. Pero claro, no ha salido aquí. Pero pondremos también alguna referencia antes de colgarlo todo. Está en la red de todas maneras, lo dices. Sí, que en realidad es hacer una referencia. Luego hay otra cosa, tampoco habláis de la red y de la red. La red, lo digo, está como que sea una crítica negativa, ¿no? En el sitio de computación multimedia hay un link a la red iberoamericana de computación, Infodocnet, y ahí también incluso sobre cine. Ya, bueno, es que en cuanto a los servicios de documentación en línea hemos puesto dos de ejemplo, o sea, nos explica un poco lo que son, hemos puesto todos. Sí, se supone que eso ya lo contemplo al final. Claro, imagino yo que habrá muchísimos más. Hemos puesto, yo creo que, bueno, que hemos hablado más en clase, que era el cine Dognet, y luego yo creo que el más conocido es el Internet Movie Database, o sea, es una gran referencia para buscar datos de cine, entonces. Y sin embargo, para que veáis que todo hay que complementarlo, IMDB, no tiene, sobre cine español tiene cosas, pero no tiene, no es completa totalmente. Incluye películas españolas, pero no, tampoco tiene, evidentemente, más información americana. Pero por eso, en el año 96, que esto es tema del centro parcial, vamos aquí a tratar muy en profundidad una base de datos de cine, una base de datos de multimedia, que hicimos nosotros precisamente porque veíamos que se contemplaba muy poco el cine español.
fuera de España. Entonces planteamos hacer una base de datos, creo que bastante rica de contenido, no tocado, porque no cabe en un disco, en un CD, etc. Entonces, bueno, lo hicimos precisamente para paliar eso que estoy diciendo, que es bueno, lo que acabo de decir yo, que es que la cine española hace años no se hablaba mucho. Se hablaba de la Almodóvar y de las cuatro organizaciones, de Buñuel, Carlos Saura, y había mucho vacío sobre cine español. Hay otros premios que existen también en España que lo han visitado, que yo estuve precisamente ayer anoche, que son las antesalas de los Goya, que son los premios que concede el CEC, el Círculo de Escritores Cinematográficos. No lo habéis mencionado, lo grabé también. Pero es que no, lo que hemos hecho es que también nos pasa un poco como lo de los servicios de documentación. Como hay tantas páginas, hemos intentado poner los más generales. Tampoco nos hemos querido meter mucho. O sea, no ha sido exhaustivo. Claro. No, porque se basaba en mostrar las distintas webs, o sea, webs de premios. No hemos dicho todos los premios que hay. O sea, simplemente se basaba en ver cómo es un poco una web que contiene una web de premios de cine. Perfecto. Hemos citado un par de ejemplos. Todo lo que sea ampliado es importante que yo a la hora de cobrar el trabajo. Vale. Me gusta cómo os defendéis. Es verdad. Precisamente es muy difícil ser exhaustivo. Habéis puesto ejemplos, algunos. Estamos intentando ser lo más generales posible. No, yo lo digo también para que lo sepáis, lo digo aquí para concretar, y si es posible para que lo añadáis. Círculo de escritores cinematográficos, que es importante porque generalmente luego los Goya coinciden con lo que dan en estos premios, aproximadamente, ¿no? Con lo cual quiere decir que, bueno, que hay que tener en cuenta también ese ámbito de premios, ¿no? Por cierto, que están en el TV2. O sea, la grabación del año pasado está en el TV2 y la de este año, bueno, que no me da tiempo todavía a colgarlo, ¿no? Y a mí no se me ocurre de momento nada más. A ver, ¿alguna sugerencia por pasar más? ¿Más? A ver, Karin, di algo. Y luego va el... Venga, ahora habla ahora. Bien. Tienes que decir algo, lo siento. Sí, vale, muy bien. Y a ver, pues sí, me tanto hablar que. No sé, la de. Yo habría hablado también de YouTube. ¿Se ha citado YouTube? Lo más. Pero si ya te lo han dicho, no puedes citar, no hay tiempo. Ya, sí. YouTube no permite colgar. Sí, y eso sí, por ejemplo, tienes ahí. Si hay muchas productoras, por ejemplo, que tienen su canal ahí. O sea, que se podía hacer un trabajo monográfico sobre el cine contemplado bajo la perspectiva del YouTube. Da para mucho. Bueno, igual que estamos tratando el cine, pues ya os dije que se podía tratar la televisión, la radio, el internet, todo en internet, solo en internet. O sea, que se propusieron trabajos. A ver, Irene, ¿cómo? Pues que yo les iba a felicitar porque me ha parecido que la manera en la que lo habéis expuesto ante la clase ha sido muy clara, muy concisa, lo lleváis muy preparado y se ha notado. Además, cuando habéis puesto los ejemplos, pues se ha aclarado mucho, es decir, las explicaciones ya eran claras, pero con los ejemplos ha quedado muy completo y muy bien. Y que creo que es de las mejores presentaciones que se han hecho en clase. Vamos, Irene, aquí nos está. Te vamos a seleccionar para formar parte de los tribunales de oposiciones, de electorales, porque. Bueno, bien. Oye, lo que acaban de hacer Irene. A ver, es muy profesional. Incluyo mi exposición, yo creo que la suya. Ha mejorado la suya. Su exposición da un par de vueltas a la nuestra. Sin duda alguna, creo que ha sido una exposición muy correcta. Me parece muy bien, pero eso se llenará de... No sé, que no todo sea malo, ¿no? Que... No está bien este comentario tuyo, Irene, me parece bien. Esto el primer día de clase no lo hacías. No te conocíamos, cada vez te conocemos más. Para bien. Bueno. Yo creo que hacer una crítica positiva, que todo es positivo, ¿no?
de cómo lo han expresado, cómo lo han transmitido, cómo se han defendido, ellos también, bueno. Sí, ¿no? Y además quiero decir que son personas que a lo mejor no intervienen mucho en clase, pero que han hecho un esfuerzo y se les valora mucho y que lo han hecho bien, han hablado claro, en fin, que estoy sorprendida y me ha gustado mucho, nada más. Felicitas, ¿no? En nombre... También para que quede registrado, porque pensaba hacerlo después en privado, pero me pareció que debía quedar. Muy bien, pues es un buen tema. A ver, más comentarios laudatorios o no laudatorios, todos son buenos. A ver, por esa banda no les atrevería. A ver, Borja, ¿qué te parece? ¿Te parece el jamás? Cortometrajes, o sea, solo hemos hecho una breve referencia, por ejemplo, al festival metodofilmfest.com, pero es que en los cortometrajes en internet, o sea, es otro mundo, o sea, podríamos haber hecho un trabajo entero, yo creo que de cortometrajes, porque hay muchos festivales y mucho más en el ámbito independiente, o sea, hay festivales, medios de difusión de cortometrajes, por ejemplo, en YouTube, ahí sí es verdad que se cuelgan bastantes cortometrajes. Y tampoco queríamos hacer muchas referencias, o sea, hemos puesto que en el ámbito de gente que se quiere dedicar al cine, tanto como actuando como dirigiendo, o sea, internet ha servido como medio de difusión, pero no hemos profundizado mucho, o sea, hemos puesto la web de castings y una web de un ejemplo de festival de cortometrajes, digamos, hemos tratado muy poco el tema. Bueno, o sea que esos comentarios dan pie a pensar que todo se puede ampliar mucho más. Sí. Es que al principio estuvimos... estuvimos pues mirando al empezar el trabajo, nos metimos en un punto y encontramos un montón de información y dijimos, es que no, si profundizamos así en todos los temas, vamos a hacer un trabajo pero enorme, entonces decidimos hacerlo general, lo más general posible. Ya, pero fijaros, lo del trabajo enorme, fijaros lo que estamos diciendo en documentación, que ahora lo llamamos también gestión de la información, parece que vende más, le da otro look. De documentación mucha gente no sabe ser tan identidad, ¿no? O la fuente de información, que decía la delegada, ¿no? En documentación hablamos de ámbitos que generamos donde remitimos a información total, no sé si me explico. Una bibliografía de bibliografías, una filmografía de filmografías, es decir, intentamos reunir todo en poco espacio. Entonces, aunque no mencionéis todo, pero sí que podéis hacer una referencia de lo general a lo particular, no sé si me explico bien. O sea, plantear un trabajo de tal manera que se expanda, o sea, que se diseñe de tal manera que facilite la totalidad de un tema. ¿Me estoy explicando bien o me entendéis? Habría que ver cómo hacerlo, ¿eh? Pero claro, entonces no se cumple la filosofía de la documentación, que es tener controlado lo más posible sobre un tema. Porque entonces seguimos proporcionando dispersión. O sea, si solo tratas algunos temas, tu trabajo no es completo. Tienes que recurrir a otros, ¿eh? Y ya que te pones a trabajar en ese tema, intenta complementarlo lo más posible con otros trabajos. O sea, no digo que reproduzcas ni que trates uno de los temas,
pero que sí referencies, referenciéis lo que dicen otros autores. Por eso decís antes, cuando hablen ellos, lo completarán. Entonces, bueno, cuando hayan hablado ellos, y después de las sugerencias que habéis dicho, sería conveniente que ampliáis ese trabajo. Sí, nos podemos ampliarlo. Eso, bien, para concentrar todavía más información. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Es decir, se trata de decir lo más posible de un tema, precisamente para paliar la dispersión de ese tema, que lo trata mucha gente. Por vosotros, unís todo, con cosas propias vuestras y con enlaces a lo que dicen otros. Ya lo ha dicho otro, no hace falta reproducirlo. Pues eso son las bibliografías. Lo que se dice aquí hay que ampliar con lo que se dice en este libro, por ejemplo. Porque este libro además te remite a otros tantos libros. ¿Entendéis, no? Ese es el trabajo que se hace en los archivos, en los servicios de documentación, que es, ya termino, que es proporcionar una dimensión lo más total posible, de la manera más cómoda posible. Esa es la idea. O sea, reunir todo lo que hay, que está disperso. A ver, Javier. Mira, nosotros lo ampliaríamos dentro del ámbito de la postproducción. ¿Era postproducción o producción? Post. Entonces, el tratamiento de la preproducción y la producción ahí no nos meteríamos. No, ahí no, vosotros es postproducción. Claro, por eso. Pero bueno, ellos están ya planteando el tema de producción y también preproducción, porque la preproducción en realidad es la fase como de documentación. Antes de producir una película o un programa de televisión, hay que documentarlo. Esa es la pre. Antes de escribir un guión, hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, con fuentes de información. Bueno, por eso si si profundizamos en ese ámbito, daría la impresión de que los otros dos se quedan sin ampliar. No, tú no te preocupes, porque tú profundizas en la postproducción, que no deberías arreglarla. ¿Eh? Y se complementará. A ver, ¿algún comentario más? No. Yo he llamado mi opinión, pero parece que no. ¿Más cosas? A ver, esto fuera de la exposición, que ya estoy hablando de un corto de animación de Pixar que hace más que año. ¿Te lo quieres? ¿Me lo puedes ver ahora? ¿O? Ya, pero que lo podemos ver. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Se ve? No sé. Ese corto es de este año. Sí. Es de 1990. ¿Por qué queréis el conejo? A ver, el conejo. Ah, no, el de los pájaros. Claro, sí, ya. Es muy antiguo. No, pero este es de 2008. A ver, ¿por qué queréis que veamos el corto de Pixar? ¿Por qué queréis que lo veamos? Porque es muy guapo. Es guapo. Es guapísimo. ¿Cuatro minutos? Sí. De John Lasseter. No se oye. ¿Dónde está el...? ¿Tenemos los derechos para ver esto y subirlo? ¿Eh? A ver, vamos a ver. ¿Esto lo podemos grabar y colocar en el canal de RTVDO? Sí. Sí, porque tiene derecho a la audiencia. A ver, ¿por qué? Sí, porque tú lo digas, cariño. A ver, ¿por qué? Sí. ¿Dónde está? ¿En YouTube? Sí. Bueno, se dice, eso está en YouTube. Y según la opinión de Karim, si se ha colocado ahí, esto lo podemos ver.
que no es que tú seas bueno, que seas el mejor, o que seas el más, que tienes que ser un genio. Entonces yo con este corto yo quiero decir que a mí me parece increíble, me parece que, o sea, la calidad, bueno, pues la cuestión de tu vida, pero que al igualmente el cómo está hecho el diseño y todo eso, la, lo que es la creatividad que tiene, o sea, es muy valorable. Lo que pasa es que aunque este sea de Pixar, te metes por el YouTube por cualquier otra página web de cortos y también hay al igual muchos muy ingeniosos y muy buenos. Entonces, bueno, quería enseñarlo también por eso, porque me parece que dicen que van los genios a Pixar y bueno, yo creo que también hay otros que se pueden valorar. ¿Cómo se localizan esos otros? ¿Cómo se localizan? Es que bueno, yo como me vi la cosa de la dos estudiando, pues bajo nuestro conocimiento. Es que me interesó y yo lo estoy buscando. Entonces, bueno, pues sigo clase para que compartirlo, para que sí, lo compartamos. Bueno, sí, me gustó mucho y se lo he enseñado ya a él y también lo ha gustado. ¿Y a quién no le gusta eso? Aparte, Pixar está en John Lasseter, John Lasseter es el equipo Toy Story, es uno que viene evolucionando, haciendo cosas cada vez más, incluso cada vez más, es humana, ¿no? Es impresionante, ¿no? Se evoluciona también en la animación, ¿no? Y a mí me gusta mucho también, ¿sí? Entonces, ¿por qué no haces eso que acabo de decir de los genios, como lo querían, que es un libro de suelto? En España, que cada vez más nos dan menos, son genios, ¿por qué no reúnes eso lo más posible para tener una visión más amplia a través de internet, que donde podemos ver cosas como esta, aparte de YouTube, ¿no? No, no me importa, aparte de los programas estos son los de animación, porque luego los que son más de, o sea, que son de reales, no sé, yo lo que me gusta son los de animación, porque luego en, bueno, donde yo vivo en Pozuelo, luego siempre hacen un, hay una especie de festival que se llama Animadrid, y entonces ahí te ponen también cortos y tal, y está... ¿Por qué no haces un reportaje en Animadrid? No sé exactamente cuándo, me parece que ya casi me... ¿En Madrid? Sí, no sé. Lo que dices, que igual igualmente. Claro, eso está... Y tantas cosas, es imposible aguantar todo, ¿eh? Es imposible, ¿no? A ver, más cosas. Me parece muy bien eso que has hecho, ¿no? De, no sé qué pensará Irene Camps. ¿Qué es esa Irene Camps? Del detalle que habéis tenido de sugerirnos que digamos esto. Parece fantástico y antes han puesto otro que también está muy bien. Pero ese sí es más ambiguo, ¿no? Sí, que es de los pájaros, si se han entendido el éxito, que es de lo que se ha puesto en el cine. ¿Y dónde está antes? Aquí. Dura mucho. Lo vemos y ya terminamos. ¿Parece bien? Sí, otra cosa, creo que ambos cortos yo los había visto y los ponen en el cine en los previos de las películas. Pues me lo ponen ahí. Los ponen ahí. Yo, de hecho, el de los pájaros lo conocí. Yo el de este del conejo también lo he visto en previos, ¿no? Está listo. ¿Lo habéis visto? Cuando vas al vídeo de una película de animación, sí. Ah, te pones en los previos te ponen uno o dos cortos, y no tanto el de los pájaros como el de los pájaros. ¿Lo habéis visto? Dale, una amiga mía que... A ver. A ver, ahí lo que dice. Silencio, por favor. Una amiga mía que está haciendo en Burgos. Coge el micrófono. Pero no sé si lo podemos, no sé si podremos verlo. Una amiga mía me pasó un link con un corto que hizo su novio, que lo mandó a no sé dónde, de Salamanca, esta chica, que está haciendo cursos de comunicación, y me pasó el corto, solo que no sé si tendré yo permiso para poner trazo de ese corto. No sé. Bueno, hacerlo aquí se puede, otra cosa es que lo grabemos y lo metamos, claro, en la red. Pues eso, sí. Yo creo que se pueden citar muchas cosas poniendo la cita, ¿no? Esto lo he hecho tal persona, así que bueno, si es un bueno para decir, claro, que no, hacer otro, ¿no? Permiso, pero yo estoy de acuerdo con lo del derecho de autor muchas veces. A veces es mucho mejor darlo a conocer citando quien lo ha hecho. El hecho de citarlo es decir, bien. Pero no sé si yo tendré permiso de esta chica para ponerlo. ¿Vale, aquí entre nosotros? Pídeselo a ver si lo pregunta, ¿no? A ver, bueno, lo vemos lo de... Pixar, seguimos con Pixar, ¿no?
Ese no era. Había... Qué pena.
¿Habéis rodado vosotros algo? ¿Estáis aquí? ¿Habéis hecho alguna grabación? ¿Habéis rodado un corto? ¿Habéis hecho...? Yo hace... ¿Por qué no lo vemos? ¿Podemos verlo? Pensando que tenemos todavía 10 minutos. He hecho corto. ¿Tú también? ¿Estamos bien a ese señal? ¿Está bien? Eso ya está así, ¿eh? ¡Qué mujer! ¡Dale aquí! Sí, tengo todos, parece. Dedicaremos una sesión especial aquí. No. ¿Eh? Que para mi colega... Sí, es especial. ¿Cuánto dura? Dedicamos un día a los cortos. ¿Eh? Además estáis con exámenes, ¿no? A ver, el Feder, ¿quieres presentarlo o decir algo a Val? Es un trailer, un cortometraje que se hizo en Canarias para un festival de cine. ¿Para? Para un festival de cine. ¿Cuál? Un festival de cine internacional de... En Las Palmas. Y como éramos alumnos de un ciclo, pues teníamos que hacer distintos grupos y cada grupo pues, teníamos un director que tenía su guión y otro equipo de dirección. Y nada, este es el trailer de mi corto la vez ha subido, pero como dura 16 minutos, no. ¿Y te dieron premios o cosas? El premio se lo llevó otro, pero mi actriz se llevó el premio a actriz o otro. Ah, está bien, eso es un éxito, ¿no? ¿Tú eres la realizadora? Sí, la directora, la guionista. Está bien. Vamos a verlo y luego te presentamos fieramente. Yo tengo más motivos para llorar que ellas, pero no hay. Lo podemos hacer más adelante.
Y la aparición de los patrocinadores también. Sí, es que...